Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos una vez más a un unboxing. Esta vez aquí tenemos el kit de la mascarena, pero no vamos a hablar el día de hoy de esto. Esto es para otra ocasión. En esta ocasión vamos a tener Brothers of Legends, esta pequeña mini expansión donde mucho se da de qué hablar. Vamos a empezar con el unboxing de esta misma. Así que acompáñenos en el día de hoy, chicos, chicas. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Se les agradecería, nos ayudan mucho a tener más contenido como este, ya que estas cajitas aquí en los Méxicos están un poco caritas, y más porque pues ya se las saben, ¿no? Algunos de ustedes están viendo este video más que nada porque ya saben qué es lo que viene, quieren ver qué suerte tenemos y demás. Así que pues, deseenos mucha suerte, esperemos que nos salga el dragón, si no, el Levianir, o si no, mínimo los héroes. Y próximamente, pues, un Degue. Son 24 sobrecitos. Vamos a empezar abriéndolos. Vamos con el primer sobre en esta ocasión. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí vemos un Shark, el Stardust, ahí ya se nos estaba empezando a ver qué onda, la de los Void, y ahí se ve la Secretona, uno de los Kuribos, y el otro, el nuevo, ¿cómo se dice? El nuevo de esta madre, el Altergeist. Está chido, ahí tenemos, cabe recalcar que este sobrecito nada más es de 5 cartas. Así que sí está muy jodido. Vamos con el segundo sobre. Lo único bueno que nos acaba de salir aquí, el Altergeist. Vamos con el segundo sobre. Muy bien, tenemos el Shark nuevamente. Siempre. Las manotas, muy buena carta. Phantom, nueva carta de los Sinister. A la niña, mendiga niña, empezó a encarecerse. Y tenemos al número 4. Muy bien, eso fue todo el segundo sobrecito. Aquí vamos bien con este y la niña. Vamos bien, ahí se está viendo chido. Ya con la pura niña, pues, conseguirla, pues estaba chido. Lamentablemente los precios empezaron a bajar un poquito más. Así que, pues, ni modo. En la madre, si yo viera lo que ustedes vieron, su madre, es la última carta, la chida. A ver, síguele, porque se vio como que borde de colores. Ahorita nos vamos a cagar. Procede, ajá, vamos, 2, 3, esa es la última. Y, por poquito, pues aquí salió una secreta. Las alitas, estuvo chida. Está un poquito cara las alitas, pero pues algo. La verdad sí se ven muy brillosas las cartas. No les mentiré, pensaba que fue un Starlight. Yo dije, no manches, ya vamos a empezar chido. Pero pues no, lamentablemente no nos podemos ir así de fácil con un Starlight. Vamos con el cuarto sobre. Sí, cuarto sobre. Perfecto. Tenemos una trampa de los Kaijus. Este nuevo soporte para la línea de la cajita. El link de las lavadoras y demás. Un Kuribo. Y tenemos al Ultimate Leon Utopia Ray. Muy buena carta para el deck de los Utopias. Vamos sin duda bien. Ya llevamos 2 secretillas ahí así chidas. A ver cuántas salen. El número 4. Esta es la segunda reimpresión de un number, en este caso pues el number 4, el Altergeist, la Magician, y pues proseguimos con el siguiente sobre. Ajá, las estrellas de los Kuribos. El Insector, muy buena reimpresión del Insector. Esta carta, ¿cómo se llama? Cyberinf. La madre, no la había visto. Ajá, prosigamos. 4. Una trampa de los
De los tiburones, ajá. Ah, la miércoles. El Number 89 Diabolos. Ahorita ya está más barato, la verdad. Este es un naipe super mega raro que había salido nada más únicamente para los que habían ganado en torneo. Pero pues ahí tenemos al poderosísimo Number. Les digo, se devaluaron los precios bien machín. De hecho, este número rondaba casi los 300 pesos mexicanos. Pero el día de hoy, pues no está tanto. Sigamos. Y eso que no es mucho tiempo desde su salida, ¿eh? Todavía llevamos varios días. Y pues total, aquí podemos ver un Stardust Dragon. Shooting Star Dragon. A Lure of Darkness, muy buena carta reimpresa. Uno de los mini monarcas. Esta madre que estaba un poquito difícil de conseguir. Y no, lamentablemente no salió chido. Es Double Exposure. Igual secreta, está bonita, pero pues la verdad ahora sí que no es algo que yo hubiese buscado, querido. Y pues proseguimos, ¿no? Con otro sobre. Ah, muy buena carta esta, la Zexal Ray. Muy buena reimpresión. Este es uno de los primeros sincros que salió en el juego. Otro Goblin. Ajá. En la nueva presentación del Utopía 39 en su nuevo arte. Y el, ¿cómo se dice? El mapa. Está muy chido. Es una carta un tanto cara. El mapa sí lo he visto. Pues que sí mantuvo un poco su precio. Más que nada tiene un muy buen efecto el mapa. Sigamos. Ya nos quedan muy pocos de la segunda pila. No nos ha salido nada de lo que buscamos. Bueno, pues la niña nomás. Ajá. Proseguimos. Uno de los monarcas de agua. Un Kuribo rosa. Kuribo rosa. Las alas de la utopía. Esa es muy buena carta. Manotas otra vez. Ya tenemos un poquito de soporte Phantom. El Kuribo, su madre. Muy bueno ese Kuribo. Lamentablemente, pues solo para el de Kuribo. O de colección. Está muy bonito el Kuribo. De hecho, aquí vienen varios Kuribos de colores muy bonitos. Proseguimos con un Wayno Arsenal. Zen Miner. El arranco up que fue prohibida. La Motra, para el que ya juegue en la Motra. El caballito de la doncella, reimpreso en un caballito. ¡Ay, hijo de toda su pinche madre! Nomás qué cartota tan chula. Hijos de su madre. A ver, en lo que está el otro, vamos a contarles un poquito aquí acerca de historia, chicos, chicas. Vayne, papi Vayne, el capaz de tumbar dragones. Ahí está, ya se fue la cajita. Actualmente lo he visto evaluando en los 1,000 pesillos, 1,000 pesos mexicanos. Prosigamos. Otro Zen Miner. Está chido. Otra vez el caballito. Nos está saliendo igualito de aquel sobre. Ojalá y salga el gold. Ah, esa es nueva. No nos había salido. La puerta del destino. Otro Lure of Darkness. Muy buena carta. Más que nada por su brillo y rareza. Y el Utopía Dragonair. Muy bueno el Utopía Dragonair. Ya llevamos dos de los tres Utopías que estamos buscando. Y pues salió Papi B. Y justamente todo esto apenas en la primera. Así que pues la neta, yo ya estoy contento con esta inversión. Un Kuribo. La puerta otra vez. El Void otra vez. Nos han salido con este ya dos. La carta de multiplicación de los Kuribos, ¿eh? ¿Y qué dice? Son. Ni le alcanzo a leer, no les voy a mentir. Edge de Zone. Esta carta, la verdad, no la había visto. No sé qué guasa, pero pues es una de las secretas. Está chido. Ahí se ve Papi Chulo Bane. Pincho Papi Bane. Bueno, pues sigamos. Siguiente sobrecito. La D. Científico loco de los D-Hero. Ah, esta es una otra puerta. Esta está chida. Prosigamos. Una trampita.
Más que nada, no piensen que, o sea, ustedes lo ven chido, pero pues la neta, yo no alcanzo a verlo porque aquí refleja bien machín el brillo. Bueno, prosigamos. ¡Ah, la madre! Terra se ve chulísimo, miren nomás, esa rareza secret. No es una carta que tú digas, la la, señor francés, pero pues es una carta secreta. La neta, la gradación de la rareza de Terra se ve mamadona. Está chido, ya llevamos buen bulto, está muy chida la cajita. Esperemos si salga algo más. Ajá, otra vez la trampa de los Kaijus. Otra arma. Otra vez la niña, perfecto, ya llevamos dos niñas, esta niña se encareció mucho. Ajá, una magia. Y el regalito de las SR, era nomás. ¿Qué? Speed Droid. Está muy muy chida esta carta de los Speed Droid. Hubo muy buen soporte, de hecho, en esta expansión hay varios naipes que ayudan muchísimo a lo que vienen siendo varios decks. Pero pues el Tupia ya se está armando, ¿no? Ya nos quedan muy poquitos sobres. Ya estamos dando la recta final. La Gate otra vez. Allure of Darkness, ya tenemos tercia de Allure of Darkness. Ya se fue esto chido. Otro de los tiburones. Otro Shooting Star Dragon. Muy bonita la rareza. Y Noble Knight. Está chingón el Noble Knight. Ahí fueron todos. Noble Knight Shield Bread. Muy bien. Siguiente sobre. Ah, canijo. Otro. Las alas del Rey Raptor. Ah, la carta de los Numbers. Un Number Protector. Está muy buena esta carta. La espada de los pingüinos. Al fin pueden reinar sobre Elrich. Está muy chida esta cartita de los pingüinos. Y, ¿cómo se llama? Lirio del Beard Strike. Está muy chida. Muy muy chida. De hecho, esta rareza que nos trae esta mini cajita. Mini porque pues no manches. O sea, solo son 5 cartas por sobre. Ya parecemos que estamos en OCG. Muy bien. Tenemos otro Boy. Tenemos un Kuribo. Tenemos el D. Otra expansión de Kuribus, multiplicación, digo. Y esta que es Wing. Wing. No, pues, la neta no. No les voy a mentir, no alcanzo a leerla. Está muy brillosita. Pero pues tenemos otras alitas. Ahí sin tapar al veneno. Ahí están las alitas. Muy bien, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con ese 8 sobres, nos quedan 8 sobres. ¿Qué nos deparará? Ya tenemos la tercia del Fossil League con esa. Fossil League. ¡Oh! Primera utopía que sale. Este está muy bueno. Otra rampa de los Kaijus. Creo que esa es nueva. Está muy chida. Alt Show. También está buena. No. Esta caja. Ya. Vámonos a la chingada. Recuperamos ahí la inversión de la cajita. Era nomás. Papi Gold. La bebé, señor francés. Te pases de rosca. Ahí está, mira. No, hombre, loco. Pinche suerte tan chingoncísima. Ya, nada más falta que salga una carta de las super importantes o una más mamalona que eso. Ya no puede tumbar la caja. Procedemos. El monarca. Una magia del goblin. Otro arrancó. El Mothra. ¡Ah, oh, muy buena! Nos salió una D. Esta está muy chida. Ya aquí complementamos un poco la Trinidad, la magia de los D. La neta, esta madre nada más se puede jugar bien en los Destiny Hero. Pero está muy buena, acelera un chingo, está muy fregona. Prosigamos. Ahí salió la chingona, no manches, no te pases de arroz. Está muy chido todo esto. Procedemos, la arrancó. Otro Mothra ahí para volar, ¿eh? ¡Ah, el Kuribo Rosa! ¡Increíble! Ajá, otro niño de los... Ajá, estas madres. Y ya tenemos ahí, ahora sí, el Utopic Sage. Sage of Utopic.
Ya también ya tenemos todos los utopías, ya nada más faltó que nos salieran otros dos niñitos de esos utopías para complementar todo esto, ¿no? Soporte utopía ya está listo, solo tenemos que conseguir dos más. Y pues los héroes, la neta que yo digo que sí, esto ya se armó la marca maja. Uno de los links de las lavadoras, un Kuribo malvado, un Shooting Star Dragon, otro Lord of Darkness, cuatro Lord of Darkness. Y pues la neta esta sí es una reimpresión, esta está chida. Más que nada para colección, una carta súper antigua que antes se utilizaba, ya no. Nada más de mame de fun. De hecho también la llegué a ver en algunos decks, en algunos juegos. Perfecto, a ver, otro Link Dragón, nos quedan cuatro sobres con este. La magia de la niña esta. Otra trampa de magia de los guía. ¡Hala! ¿Cómo se llama? Hype Ray Up Magician Force. Y la Toy. La marcha de los juguetes. Está muy muy buena. La neta estuvieron chidas estas nuevas adquisiciones de los juguetes y demás para este soporte que salió. Pero pues la verdad ahora sí que para quien les guste. Está muy chida la niñita de esa expansión. Muy bien. Aquí tenemos a uno de los monarcas chiquitos. Tenemos esa madre otra vez. Otro monarca. Otro Kuribo rosa. Y tenemos al juguete, el dragoncito. Este dragoncito no sé por qué lo andan pidiendo mucho. La neta estoy desinformado de qué haga, pero que la neta sí está chido. Nos salió el dragoncito. Vamos por los últimos dos sobres. A ver, una de las trampas. Otra utopía, este está muy chido. Dos utopías ya con esta apariencia. Otra puerta. Otro Kuribo rosa, qué pedo este. Ah, era el Relinquisher. Muy bueno. Estuvo chido el despojo este que también empezó a estar caro. Pero en su nueva rareza se ve mamá. Muy bien chicos, pues nada, aquí tenemos el último sobrecito. Quiero aprovechar para mandarle saludos al pequeño Brandon y al Fragrant. Y también al Gavirres, que pues se la rifó muy chido el Gavirres la otra vez. Y al Syntax, un saludote. Y a mi estimado Gorila. Bueno, prosigamos. Las alas. Las manos. Otro Zen Maines. Otro caballo y otro Utropía Dragonair. Muy bien chicos, pues con esto cerramos el video del día de hoy. No sin antes recordarles que se suscriban, nos apoyen un poquito más con estas compartidas y likes, porque gracias a ustedes pues podemos traer este tipo de contenidos, porque pues todo esto ahora sí que viene saliendo en nuestro bolsillo. Y pues próximamente una receta de The Gateway, ya que tenemos al fin todo. Y pues ya se la saben, podemos conseguir este paquetito para los que estén interesados, de la mascarena, sus micas. Y esta está en doble, igual que este. O sea, está la mascarena normal y la nueva mascarena, la carpeta también. Y pues eso fue todo chicos, la neta, siendo honestos, caja 1800, aquí estas dos, se pagó la caja. Con estas dos cartas, se pagó la caja. Y la neta, yo sí quería estas dos cajas, iba a rifármela. Con una de ellas dos que me saliera, metía 1000 varos en comprar la otra, pero pues nos salió todo, también todo la utopía. Las dos niñas, la neta sí está chida la caja, no les voy a mentir, no nos salió la Starlight, pero aún así estuvo muy buena, muy chida. Así que pues nada chicos, me despido de ustedes, un abrazo, hasta luego, bye, chao. Y recuerden que si van al baño y se pique un poquito, es posible, dándoles un besito.